Anita, hoy tenemos con nosotros a una invitada con más habilidades que el tío de Bricomanía. Presenta, escribe, actúa, es Nuria Roca. Y también tenemos público de Basauri, Donosti, Pamplona, Las Arte, Vitoria y hay alguien de Madrid por ahí. ¡Toma ya! ¡Sí, señor! Y también tenemos en tres días elecciones. ¡Jolín! ¡Qué poca voluntad democrática! Es que las elecciones habría que hacerlas más divertidas, hombre, que los políticos pelearan de verdad por su silla como hacen en Japón. Mira. Este es un deporte japonés, mezcla de cucaña, rugby y es castelés. Pero imagínate que el tío del palo es un político defendiendo su puesto. Hombre, no sé, más divertido que un mitin si parece, ¿eh? Yo te digo que como se agarren al palo, como se agarran al escaño, pueden estar ahí subidos tres legislaturas. Hombre, a veces en política hay más golpes bajos que la cucaña salvajesa. Pero para salvaje, el programa de hoy, mirad, mirad, empezamos. Venga, va, dale, mete, ahí sí, va. Otro penalti que nos pitan desde luego estos árbitros. ¿Su afición no se emociona con los colores del equipo? ¿Siente que le falta sangre? No se preocupe, aquí está su solución. Sangre de Bilbao. Extraída directamente de los bilbaínos más emblemáticos, la transfusión de sangre de Bilbao le garantiza una afición digna del Gran Bilbao en solo unos pocos segundos. Venga, va, vamos. ¡Venga, Herrera! ¡Aupa, chavales, aupa, mutillas! ¡Gola, Chapel Dur! ¡Gola, Herrera! ¿Qué? ¿Esto ha sido penalti? ¡Árbitro, ojo puta! ¡Cago en la madre que te parió, cabronazo! Aunque no conviene excederse con la cantidad de sangre inyectada, puesto que un exceso de RH del bocho puede derivar en lo que se conoce como síndrome de la fanfarronería bilbaína. ¡Toma, toma! ¡Somos los mejores, los putos amos! ¡El mejor equipo de fútbol del mundo! ¡Podemos ganarle hasta el Barça! ¡Por a la vez! Hoy va a ver todo el programa de Vaya Semanita con nosotros un personaje muy popular, Mariano Rajoy. Ya estoy metido en la cama. Bueno, tampoco es que haya salido mucho de ella en los últimos 6 meses. Voy a poner la vasca. Sí, señor, me gusta este canal. Me recuerda al gobierno de Zapatero. Cada vez tiene más deudas y menos seguidores. La agonía de Real y Osasuna durará hasta el final. ¿Cómo? Hasta el final. Qué horror, o sea... El futuro depende de nosotros. ¿Lo que significa? Sufrimiento. Mucho sufrimiento. Dos aficiones con un mismo sentimiento. Están acojonados. Lo tengo muy, muy, pero muy crudo, seguro. Pero, bueno, el fútbol tiene eso, ¿no? ¿Y se caga, no? Dos equipos que se la juegan. Es el último tren que podemos coger. Bueno... Pues yo creo que somos segunda, pero segunda... El infierno a un paso. Huele a azufre todavía. Joder, qué miedo. Mucho, mucho miedo, da mucho. Camino a la perdición. Próximamente en dos de nuestros estadios. El sábado se va a ganar seguro. ¿Eh? Que va a ser una fiesta. Oye, yo no le voy a discutir. La ilusión también se vive. Las dos Euskadis, la de los bares y el ejercicio. Chiquiteros y deportistas compulsivos. Ahora, por primera vez, hemos unido ambos conceptos creando las Gym Tascas, la fusión perfecta entre bar y gimnasio. Cada uno de nuestros clientes es supervisado por un entrenador personal. ¡Vamos! ¡Así se hace! Dale pequeños sorbos, ¿eh? Tienes que quemar más calorías de las que bebes. En nuestras Gym Tascas por fin podrás pedalear y además cogerte un gran pedal. ¡Vamos, campeón! Si quieres jamarte un pincho, tienes que calentarlo. ¡Más caña, coño! Odón puede encender un árbol de Navidad y tú no eres capaz de calentar un trozo de tortilla. ¡George! ¡Ay, Dios, que no llego! ¡Voy a deshidratar! Venga, date prisa, que luego tienes equilibrios en barra. ¿En la barra de gimnasia? No, la barra de chiquitos. Y para nuestros socios más exigentes, hemos incorporado la tercera gran tradición de Euskadi. Si es que el chiquiteo debería ser un Herri Kirola.
Lo que no supone ningún esfuerzo y además es un placer es recibir a la guapísima Nuria Roca. Nosotros nos reciben así. Buenas noches, Nuria, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, acabas de publicar tu último libro, en este caso una novela para Ana de tu muerto. Sí. Esta Ana no será Anne Germain, la medium de Telecinco, por aquella que habla con los muertos. Hombre, por el título se podía acoger, te la podrías encontrar dentro, pero no, va a ser que no, que la historia no tiene nada que ver con espíritus ni con muertos, sí, porque hay un protagonista que muere, pero con espíritus no. La novela la has escrito a medias con tu marido. Con Juan, sí, sí. Es coautor también de la novela. ¿Cómo se hace esto? O sea, mientras tú cocinas, él escribe un ratico, luego ya él se pone con la aspiradora y tú sigues. Hombre, la verdad es que todo el mundo cuando ha visto que la habíamos escrito, los dos ha visualizado a los dos a la vez escribiendo delante del ordenador. Y en todo el proceso, que ha sido muy largo, que hemos estado como año y medio, en ningún momento hemos coincidido escribiendo. Él tenía sus horarios, yo tenía los míos y cada uno iba a su manera. Pero en la cena charlabais un poquito de eso por dónde sí, iba a tirar la cosa, hemos charlado, ¿no? En la cocina, en la cama, en el coche. O si no dejabas post-it, yo seguiré por aquí, cariño. Oye, el libro tiene mucha temática sexual, pero para los que somos un poco románticos, ¿al final hay boda? Ay. Así no. Que no. Al final hay muertos. No hay boda. No, al principio. Muerto bueno, y al principio. No importa tanto. Bueno, aquí no estamos muertos, estamos muy vivos y estamos súper contentos de que hayas venido. Y para recibirte te hemos preparado un vídeo muy especial. Vas a ver. Ah, vale. Vamos a verlo. Pues no sé. Su fuerza es extraordinaria. Oh, sus movimientos asombrosos. Acojonante. Su optimismo desbordante. Sí, estoy contenta. Muy bien, de maravilla. Muy, muy bien, muy contenta. Nuria es una optimista compulsiva. Su actividad frenética. Promoción de la novela, escribiendo. Estoy también en la radio, en la tele. Uf. Y además cría a sus tres hijos. Juan, Pau y Olivia, dos chicos y una chica. Toma, Moreno. Ella es Superwoman. Nuria Roca. La mujer que más cosas hace sobre la faz de la tierra. Plancha, cocina, lava, cuelga. Todavía hay más. Hace chapuzas. ¡Wow! Superwoman. La mujer con más cualidades del planeta. ¿Por qué? Porque es guapísima, buena madre, trabajadora, inteligente. Mujer completa. Te ha gustado, ¿no? Sí, tengo que decir que lo que más me ha gustado es el tipito de Superwoman que me habéis puesto, ¿eh? No, está nada retocado, es estupendo. No, tenía mucho más de todo. Bueno, ahora estás trabajando también en Perdidos en la Ciudad, que es la segunda parte de Perdidos en la Tribu. Uh-huh. O sea, ahora la tribu se viene para acá, digamos, exacto, ¿no? ¿Qué ha sido más difícil para los que tuvieron que dejar el móvil atrás o los que han tenido que cambiar el taparrabos por la ropa de rapero? Pues en realidad es mucho más complicado. Nosotros que somos unos comodones y que tenemos la vida mucho más fácil en el fondo, prescindir de todas estas comodidades. Lo que pasa es que sí que es verdad que para ellos, que no tenían prácticamente ninguna referencia de todo lo que había aquí, ha sido un poco de shock. Nosotros vamos más preparados y yo creo que la experiencia es más bonita porque ellos no solamente viven una experiencia o una aventura alucinante, sino que nos abren los ojos a nosotros y nos damos cuenta de la cantidad de cosas superfluas que tenemos también, ¿no? Oye, ¿y los de las tribus son un poco como los guiris, que lo primero que aprenden son los tacos y su primera excursión es a los bares de la zona? Sí. Y frío que te cagas, ¿sabes? Me encanta lo del frío que te cagas. A mí lo de esta frase me ha llegado al corazón, lo del frío que te cagas, porque además es una tribu que son los Mentawai que nunca han visto la nieve, por ejemplo. Entonces, claro, el frío lo padecen de forma bastante, muy especial. Bastante. Bueno, pues ahora que estamos hablando de tribus, te vamos a enseñar una cosa que es muy parecida que tenemos por aquí, que son los partidos políticos. ¿Eh? Ah, es parecido. Vamos a verlo. Os he reunido a todos para informaros de que en el PSOE estamos pasando un momento de crisis. Vaya novedad, eso lo vemos todos los días en los informativos. Me refiero a algo mucho más grave. Me han informado de que en esta sala hay un topo. Según parece, se ha infiltrado en el partido un... Dios. Me da no sé qué decirlo en alto. Entre nosotros hay un socialista. ¿Un socialista?
en el PSOE de Zapatero. Ya sé que es difícil de creer, pero entre nosotros hay un izquierdista y hay que localizarlo antes de que nos cuele alguna medida social. Yo estoy fuera de sospecha, ¿eh? Os recuerdo que fui yo la que propuso lo de la subida del IVA. A mí tampoco se me puede acusar. ¿Quién sugirió que le regalásemos dinero a los bancos en plena crisis, eh? ¿Seguro? Porque según las malas lenguas, él se opuso al ERE y a cualquier otra medida que garantizara el libre despido de los trabajadores. Eso es mentira. Yo estoy a favor de que las empresas contraten y despidan gente sin cortapisas. Y de que la gente se jubile a los 67. Mantengamos la calma. ¿Cuántos en esta sala tenéis un sueldo superior a los 100.000 euros al año? ¿Cuántos tenéis más de un piso? Luego, en esta sala no puede haber nadie de izquierdas. Chicos, ha habido un malentendido. Ya nos hemos dado cuenta de cuál es el único socialista que hay aquí. Pablo Iglesias. El fundador del PSOE. Voy a quitarlo de aquí porque este no pinta nada, ¿no? Si es que, menudo partido. Está lleno de sinvergüenzas, corruptos, gente de baja catadura moral. Hombre, Camps, este sí que es un ejemplo de honradez. ¡Dime, Paquito! Las siete maravillas de Euskal Herria. Hoy llegamos a la tercera entrega de las siete maravillas de Euskal Herria, el espacio donde tú puedes elegir los siete lugares emblemáticos de nuestra tierra. Y vamos ya con nuestra primera candidata de hoy. En Amorebieta se encuentra el mayor prodigio escultórico de todo el duranguesado, que no tiene título, pero que los habitantes de Amorebieta no tardaron en bautizar cariñosamente como La Patata. Todos los vecinos, independientemente de su ideología, al contemplar semejante obra maestra, se hacen la misma pregunta. ¿Por qué desapareció tan pronto la kale borroka? Y para nuestra siguiente candidatura nos vamos hasta Iruña, capital de Navarra, donde se encuentra la majestuosa Plaza de la Paz, más conocida como la Plaza de los Chistus por las esculturas que la decoran. Los enormes chistus invitan a soplar. Soplar para olvidar. ¿Cómo se os ocurrió instalar este horror de esculturas en el centro de Pamplona, eh? ¿En qué estábamos pensando? Y cerramos nuestras candidaturas de hoy con un hito absoluto del surrealismo. La estación de autobuses de Donostia. Su minimalismo, por el mínimo espacio disponible para buses y por la mínima marquesina que ofrece, hacen de ella un lugar idóneo para disfrutar intensamente del clima frío y lluvioso del norte mientras buscas unas taquillas que no tiene. Ya podéis votar en nuestra web cuál es vuestra maravilla preferida. Perdonadme, es que contemplar tanta belleza me hace llorar. No precisamente de emoción. Estamos rodeados de ellas. Las vemos en las fachadas de todas las instituciones de Euskadi desde que entró el gobierno de Lendakari López. Pero ¿cómo llegaron ahí? ¿De dónde salen esas banderas de España? Esto es información clasificada. Mucha gente correría peligro si se supiera que por razones de logística estas banderas se fabrican aquí en las Vascongadas. Logramos acceder a una de las fábricas clandestinas donde se confeccionan las banderas. Nos estremeció saber que habían contratado a inmigrantes para desempeñar estas tareas. Aquí donde me ven yo soy de Utrera y aquel es de Zamora. Compramos la tela roja y amarilla por separado para no levantar sospecha. Y funcionamos bajo una tapadera. Se supone que fabricamos máquina, herramienta como cualquier otra empresa de Eibar. Esto es muy rentable. Desde que está el PSE en el gobierno, esta fábrica factura más que Petronor. Una vez fabricadas, las banderas son transportadas a sus destinos en furgones blindados para protegerlas de la ira del pueblo vasco. Alguna bandera hay que transportarla de forma encubierta. Él, por ejemplo, tuvo que llevar una bandera al ayuntamiento de Hernani. Y para que no me descubriesen, tuve que llevar la bandera escondida en un rincón muy íntimo de mi cuerpo. Nosotros también tenemos que revelar un secreto. Las ikurriñas que sacamos en las manifas no están hechas en Euskadi. Tenían que poner publicidad. Efectivamente. Bueno, Nuria, ahora te voy a...
Sí. Te voy a presentar a las chicas más rápidas a este lado del río Urumea. Ajá. Itziar y Leire. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Que aquí donde las ves son las encargadas de ponernos al día a la velocidad del rayo con las cronoticias. Adelante. Comenzamos. Entramos en la recta final de la campaña electoral y los políticos han hecho sus deberes empapelando nuestras calles de carteles. Pero a partir del domingo las calles volverán a la normalidad y los carteles que veremos serán estos. Ahí está. Busco trabajo, experiencia probada en pegado de carteles. Ya lo creo que probada. Pues sí, y es que no confiamos mucho en que los políticos cumplan sus promesas. Aunque todos han prometido lo mismo. Esto. A pesar de todo, la mayoría ya tiene decidido su voto. Y eso que hay mucho tipo de voto. El voto de castigo, el voto útil, el botox de Berlusconi. Y Europa también ha votado en Eurovisión. Pero España no ha quedado demasiado bien, ¿eh? Y es que, como hace con los europarlamentarios, a Europa envía artistas de tercera. Deberían volver a enviar a Remedios Amaya. El aluvión de pateras a las costas europeas ha hecho que su canción esté de más actualidad que nunca. Fíjate. Hay quien maneja mi barca, quien a la deriva me lleva, quien... No, quita, mejor no, ¿eh? Que si por casualidad una gitana gana Eurovisión, a Sarkozy le da un infarto. Los que van a Europa, esperemos que a no a dar el cante, son los de El Athletic, mientras la Real Sociedad ve peligrar su permanencia en primera tras la derrota del domingo. Pero estamos seguros de que si por fin consiguen la permanencia, lo celebrarán por todo lo alto. Bueno, a la manera donostiarra, ¿eh? O sea, con helado y fuegos artificiales. Dedicados, eso sí, a los aficionados del Athletic que están deseando que la Real baje. Ahí está, el marco incomparable iluminado con un mensaje para todos los que están deseando que la Real descienda. Lo mismito que los políticos que en cuanto acaben las elecciones y esté todo el bacalao vendido, van a dejar de hacernos la pelota y nos van a hacer esto, mira. Vale, sí, se acabó el tiempo, muchas gracias. Un aplauso para Itziar y Leire. Y después de la información, como siempre, llegan los deportes, el Atleti y sus esquinas. Chavales, voy a explicarles la estrategia para Santander, uno de los terrenos más complicados para el Atleti, donde los ultras españoles no pararán de abuchearnos. Así que saldremos con Amorebieta adelantado. ¿Adelantado de pivote? No, adelantado del autobús. Y a usted por delante de todo el equipo, por si hay que repartir patas entre los ultras para llegar al hotel de Santander. Usted, toquero, nada más salir, corra como si estuviera en un derbi contra la Real. Ellos buscarán intimidarnos con un recibimiento duro, cruel, inhumano, atroz, como el de Donosti, vaya. Bienvenidos. Es un honor recibirles en nuestro humilde hotel. Sobre todo a usted, señor Fernando Llorente, el héroe de La Roja, a mis brazos. Les doy la bienvenida en nombre del Racing de Santander. Disculpen que no haya venido el resto de la directiva, pero están buscando al indio ese de los cojones. A ese ya le odian más que ustedes a la Miki. Pero bueno, pase que estará deseando ir a descansar. Botones, recoja su equipaje. El de ese no. El equipaje de Llorente. El guapo. Espere a que coloquen la alfombra. No vaya a ser que se lesione y La Roja se quede sin su mejor delantero. Adelante, pise sin miedo. Gracias. No. Esto es solo para los grandes jugadores. Esta es la suite presidencial, la mejor que tenemos, con decirle que es la que usa el rey siempre que viene. Además, tiene un estupendo jacuzzi en el que relajar su fornido cuerpo. Si no, pues tendrá que darme un bañito. ¡Eh! ¿Y nosotros qué? ¿Directamente al cuarto de calderas? No entiendo por qué dicen eso. ¿Ustedes también tienen una suite? Y tanto que una suite. Una suite para todos. Encima me tiene que tocar al lado de Morevita. Cristi, hasta dormido tiene que dar patadas. ¿Es usted de Bilbao y no sabe qué regalar a su hijo?
¿Ya le ha comprado todo lo del Athletic? No se preocupe, tenemos para usted el Dente Azcuna. Su hijo se divertirá montando las construcciones más emblemáticas de la capital vizcaína. El superpuerto, la alhóndiga, el frontón de Miribilla y muchas más bilbainadas. ¡Hijo! ¡Toma la última pieza de la Torre Iberdrola! ¡Y que no se te olvide poner en la punta del pararrayos la banderita del Athletic! No sé qué le pasa a la puerta de la habitación del niño que no se puede abrir. Nada, que está montando el nuevo San Mamés con el Dente Azcuna y es tan grande que no le cabe. No, tranquila, que para el 2013 ha acabado fijo. Rechace imitaciones como el Tente Calatrava, que no le traerá más que problemas. Y si a su hijo solo le gustan los videojuegos, tampoco se preocupe. Después de Street Fighter llega San Francisco Fighter, el juego en el que Azcuna declara la guerra al navajero. Azcuna wins. Pues sí, parece que este año la declaración le va a salir a devolver. No me diga. ¿Y eso cómo se hace? Porque es la primera vez que me pasa. ¿Me ingresan el dinero en la cuenta? Ingresar. Por favor, si la Diputación no tiene un duro. Así que este año, en lugar de pagar nosotros, pegan ustedes. Vamos, que abonamos la devolución en hostias. Puede desahogarse dando de leches a estos altos cargos de Hacienda. Ellos son los responsables de la economía foral. ¿Y les puedo pegar todo lo que quiera y no pasa nada? Lo que quiera no. Con su sueldo, teniendo en cuenta la desgravación fiscal y la subida del IRPF, le sale a 40 leches a mano abierta. Os vais a enterar. Esto por la plusvalía del piso. Esto por el Guggenheim de Urdaibai. Esto por hacernos pagar el San Mamés Barria. ¡Que a mí no me gusta el fútbol! No me devuelven el dinero, pero esto no tiene precio. Oiga, a mí me toca pagar. ¿No podíamos arreglarlo dándome usted una hostia? No, tranquilo. Si una hostia le vamos a dar. Un hostión de 4.000 euros en su cuenta corriente. Gran medida, sí, señor. La pienso poner en marcha en cuanto sea presidente. Pero con gallardón y esperanza recibiendo las leches. A ver si me toca devolver, que les tengo unas ganas. ¿Has visto esta mierda de comida? Joder, estoy harta de que nos discriminen por no ser héroes de la Roja. Hombre, piensa que Llorente también se tiene que sentir algo incómodo. Sí, no, la fiesta de cuando ganamos el Mundial fue cojonuda. Pues sí que estás orgulloso de tu titulito. Oye, que yo no he pedido nada de esto. Además, no te quejes, que tú también podrías ser de la Roja si no fueras tan... tan... ¿tan vasco? No, tan paquete. ¿Paquete yo? Dime qué tiene Puyol que no tenga yo, ¿eh? ¿Un campeonato del mundo y varias Champions? ¿Un sueldo y una novia que te cagas? Más talento. Pues que sepas que si nosotros no jugamos en la selección es porque no queremos. Nosotros nos dedicamos en cuerpo y alma al Athletic. Yo me emociono cada vez que veo lo bien que se llevan estos chavales y cómo sienten los colores. Vamos a abordar el último partido de Liga. ¿Pero qué están haciendo, la Virgen? Quiero ver el fútbol que hemos estado perfeccionando toda la temporada. Balones para arriba y Llorente remata de cabeza, que todavía no le han pasado ni un balón. Confía en nosotros, mister. Ya verá cómo remontamos. Lo tenemos todo bajo control. ¡Madre mía! Otro gol que nos cascan. Hasta que me va a liar la prensa de Bilbao. ¡Toquero! ¿Quiere dejar de correr ya? ¡Que le han quitado del balón hace 10 minutos! No lo entiendo, chavales. Con lo motivados que estaban ustedes, ¿cómo nos han podido meter un 5-0? ¡A que pica, eh! Es que no ha aprendido usted nada de los clásicos. Los partidos ya no se ganan en el campo. Hemos seguido la técnica Mourinho. Con el mal rollo que hemos creado entre los jugadores, normal que no hayan dado pie con bola. Pero usted me idolatra. Yo soy el héroe de la Roja. El suplente de la Roja, querrás decir. En el Mundial lo único que hiciste es chupar banquillo. Te vas a comparar tú con Villa. ¡Hala! Nos volvemos para Bilbo. Héroe de la Roja. Bueno, esto es el típico divide y vencerás. En fútbol, claro, porque es que en televisión la cosa está como raruna, ¿no? O sea,
por un lado los grandes canales absorben a los pequeños, uh-huh. pero por otro lado también va a salir canales temáticos así de pequeños. Está raro. Yo creo que estamos resituándonos, no o reseteándonos, no lo sé, una de dos. Tú te sabes resituar muy bien, por cierto, porque eres imagen de un canal, el canal Divinity. De Divinity, ¿no? Temático, canal. Que es un poco... El canal de las chicas, ¿no? Es el canal de las chicas divinas. Mola mucho, a mí me encanta ese. Además, te ha tocado bastante de cerca, por razones obvias, la fusión entre 4 y 5. Sí. No nos des tu versión vale. de los hechos, porque nosotros tenemos la nuestra vale. propia. Vamos a verla. Después de la mítica serie V, llega otra invasión igual de peligrosa. Mío, ¿quiénes son? Soy Paolo Basile. Presidente de Telecinque. Trabajadores de 4, a partir de ahora podéis llamarme Amo. He comprado vuestra cadena. Estos de Telecinco nos dijeron que venían en son de paz, o sea, que respetaría nuestros puestos. Pero aquí está empezando a desaparecer gente. Mira lo que hago con el contrato de Iñaki Gabilondo. ¡Hala! Otro que se va a la puta calle. Bueno, total, para lo que nos iba a servir con CNN Plus convertido en Gran Hermano 24 horas. Desde que nos ha invadido Telecinco, esto se está llenando de lagartas. ¿Cómo? Sí, hombre, mira quiénes nos están metiendo. La Carbonero, la Milá, la Vázquez... ¿Paula? No, Jesús. Bueno, al menos a mí Basile me ha respetado. Parece que seguirán las hormigas. Sí, chato. Las hormigas blancas, el programa de famoseo que presento también yo. Anda, quítate, que voy a empezar a hablar ahora mismo de la vida y milagros de Chiquetete. ¿Es cierto esto? ¿A este ritmo las aventuras de Calleja van a ser amorosas y se van a airear en Sálvame? Bueno, le falta a Jesús Vázquez hacer el hormiguero prácticamente. Nosotros aquí hemos preparado un jueguito que está relacionado con las fusiones. Ajá. Tenemos dos caras de presentadores de diferentes cadenas y las hemos unido en una sola cara. Y la cosa es que tú tienes que adivinar de quiénes se trata. Exacto. Eso. Vale. Vamos a verlo, vamos a ver la primera. Ahí está. Bueno, es un poco lamentable para esta imagen de una cadena. Así este de es un poco feo, no sé, este para la teletienda igual. Wyoming, por sí, un lado, sí, sí, sí. Y el otro, Pablo no es, ay, no sé quién es el otro. Se bueno, acaba fíjate el que tiene la pantalla ahora mismo un fondo naranja. Matías, lo que pasa, ¿tú lo sola que pasa lo que es de Antena 3, ¿no? Claro, es una fusión entre cadenas. Ah, vale, de todas. Son fusiones así como que vale, estaba inventado. Buscando yo solamente en Telecinco y en 4. Vale, esto vale, sería vale. una fusión supuesta entre la Sexta y Antena 3. Ahora vamos a ver otra supuesta fusión. Vamos a ver esta carita, ¿a quién corresponde? Ahí está. Uy, este es Bob Esponja, bien. Por un lado, y Jorge Javier, mujer, por el otro. Bien, ¡qué ojo bien, tiene! Bien. Sí, señor. ¡Qué bien! Esto es, en teoría, correspondería a una hipotética fusión entre Clan TV y Telecinco. Bueno, ahora también está en 4. También, una fusión también. Grupal. Y la última cara, vamos a verla, si te parece. Bueno, ostras. Esta parece haber sufrido un pequeño problema de cirugía. Caliente. Mira, oye, una de las esta dos... me tenéis despistada con esta. De verdad, no. ¿Tú tienes espejo en casa? Ah, esta. Mira, me reconozco por el pelo. Mira, esta y la soy otra... yo por un lado. Y la otra. Y la otra. Que la Esteban. Muy bien. Sí, señora. Ahí está. Y eso que hemos cogido una Oye, foto la, bastante favorecedora. La fusión no es nada mona, ¿eh? Sí, claro. Es que te diga. Aquí no te hace mucho bien. No. Bueno, vamos ahora con uno que tiene mucha cara. El Jonan. Buah, chaval, Chori, hoy es un día mazo importante. Estrenan la peli nueva del Vin Diesel. Menos mal que el puto ama ha hecho cola durante una semana para que la peña no me quite la entrada a tociclada. Aquí viene, baba. Una entrada tan guapa para Fast and Furious parte. A ver, he visto la 2, después del 2 viene el 3. Para la nueva. ¡Vamos, Vin Diesel! ¡Que se vea que va a estar ahí todo ciclado, el puto amo! Joder,
grabando la película para piratearla en internet. Qué vergüenza. Chaval, ese pavo es el puto amo, grabando la peli ahí mazo ilegal para que la vea la peña aislada. Pues que sepas, con tanta piratería, al final los que no comen son los autores. Y sin ellos, se acabaron las películas de Vin Diesel. ¡Vamos! ¿No vas a mandar al Vin Diesel al paro ahí que te destruyo? ¿Qué pasa, Pau? ¿Qué puto amo va a tope de ciclo si sabe más follar verde full contact? ¿Qué vas a hacerme? ¿Eh? ¿Qué vas a hacerme? 16 huesos rotos y solo de un golpe. Tiene que ser el tío más débil del mundo. Y sin embargo se ha enfrentado para evitar que pirateen una película. Este chico es un héroe. Es el nuevo profesor Neira de la piratería. Jonander García, héroe antipiratería. Jonander García, el mejor amigo de Ramoncín. El Ministerio de Cultura dará un premio a Jonander García. Este tío está en contra del derecho a una copia privada. Pero se va a enterar de quiénes somos anónimos. Que se prepare. Que si hemos podido con Buena Fuente y Ales de la Iglesia, podemos con quien sea. ¡Mierda! ¡Me he quedado sin batería! Muy majos estos chavales del Anonymous. Yo también estoy en contra del canon digital y a favor de la descarga peer-to-peer. No tengo ni idea de lo que he dicho, pero mis asesores dicen que así voy a ganar votos entre los internautas a punta pala. Este domingo llegan las elecciones municipales a Euskadi y como siempre los vascos nos hacemos las grandes preguntas electorales. ¿Alguien se aclara de cómo funciona el voto en blanco? Votar en blanco es una chorrada porque favorece al partido ganador. Que eso no es verdad, el voto en blanco no favorece a ningún partido, es como un voto de castigo. Ah, vale. A ver, entonces, ¿qué diferencia hay entre el voto nulo y el voto en blanco? ¿Por qué hay cabinas en colegios electorales de pueblos como Hernani cuando todos sabemos a quién vota el que se mete ahí dentro? ¡Aupa, chavales! Ahí voy yo, a votar a Bildu. ¡Viva el Tribunal Constitucional! Y por último, la pregunta más importante de estas elecciones. La pregunta que se hace constantemente Garaikoetxea. ¿De verdad que ahora soy de la izquierda abertzale? Si yo me escindí del PNV. Que sí. Ande, vote, vote, que no queremos que EA desaparezca, ¿verdad? Las trabajadoras en pie de guerra. ¡Sin negociación! ¡No hay comedor! Nosotras queremos trabajar, pero queremos tener un convenio como todo el mundo digno. Los padres en pie de guerra. ¡Sin convocatas! ¡Más negociación! Nos tiene que dar una solución rápida, porque esto es impresentable. Realmente alucinante. Los niños en pie de guerra. El Departamento de Educación en pie de guerra. Los sindicatos deben desconvocar la huelga, sentarse con las empresas y negociar hasta alcanzar un acuerdo. Todo el mundo parece de muy buen humor. Huelga de los comedores de las escuelas vascas. Saca la fiera que hay en ti. ¡Buah, chaval! El Jonan ese, el puto amo, he salvado el curro del Vin Diesel ahí y me va a dar un premio una ministra tociclada que fijo que le gusta la fiesta porque se apellida Finde. ¡Uah! ¡Que lo han dejado todo destrozado ahí! ¿Quién ha hecho esto? No. Ni. ¡Buah, chaval! Podría ser cualquiera. Gran pavo, céntrate. Lo que importa es que te van a dar un premio todo ciclado en el teatro y que el Vin Diesel tiene mazo curro. ¡Vamos! El premio se lo van a entregar mañana y Anónimos no se va a quedar de brazos cruzados. Esta vez vamos a hacer algo realmente grande. ¿Le vamos a poner un petardazo? Peor. Vamos a sacar nuestras pancartas en la entrada y a meternos en todos los planos de televisión española. Que vean cómo nos las gastamos en Anónimos. Jonander García, el auditorio está a rebosar. Es un honor tener a alguien tan comprometido en la lucha contra la piratería y por los derechos de las GAE.
Hijo, ahí estoy yo a full de power contra la peña mazo chunga que está mazo a saco ahí contra el Bindi este, chalo que te digo. Pues sí que es el Neira de la piratería. Los golpes que le han dado lo han debido dejar un poco para allá. Tú termina de conectarle el micro que yo voy presentándole al auditorio. Allí y Yunan que han estrenado Scream 4. ¿Vamos al cine a verla? ¿Pero qué ladras, pavo? De cine nada, que es una full y cada vez que voy alguien acaba caneándome ahí, ¿sabes lo que te digo? Yonander García, un joven comprometido con los derechos de autor que puso su vida en peligro para... La peli de Scream nos la bajamos de descargapelículas.com, doy legalmente ahí. Una cosa es que el Bindi es el vero, si el pavo de Scream se queda en paro no pasa nada, que es mazo chungo. Atiende, pavo. Te cuelgo que van a darme un premio. Unos pavos mazo pesados por no sé qué movidas ahí. Ya está aquí el puto amo. ¡Vamos! Atiende, pavo. Creo que a esta peña no le cae muy bien. Jonah. Pensábamos que eras un enemigo de los Creative Commons, pero nos tenías engañados. Ven con nosotros, Jonan. ¡Eres uno de los nuestros! ¡Chaval, el pavo de Scream! ¡Que se ha enterado que me he dejado sin curro ahí y viene a destruirme! Joder, un tipo que se hace llamar el puto amo y que va con un coche de colores haciendo trompos por ahí... Muy anónimo no es que sea, digo yo. Yo te digo que este chico en Baraka pasa completamente desapercibido, pero nosotros vamos a seguir a lo nuestro. Nuria, ¿te apetece seguir jugando otro ratito? Venga. Vamos a llamar a Javier Antón. Que pase, por favor. Hola, Nuria. Buenas ¿Qué noches. Tal? A ver, te he preparado una pruebita que mezcla algunos de tus mejores trabajos. Como vale. Waku Waku y libros de sexo. Que aunque tu última novela no es un libro de sexo, también tiene pasajes eróticos, ¿no? También tiene sexo, tiene sexo. ¡Qué guay! Bien, bueno, a lo que iba, te cuento la movida. Sí, sí, de verdad. He traído unos vídeos un poco subidos de tono. Vale. Y tú tienes que adivinar el final, como en Waku Waku. ¿Crees que digo raro guacu guacu? Sí. Es que mis compañeros se ríen porque digo raro guacu guacu. Se encanta, como dice Javi, guacu guacu. Utiliza demasiado. Se toma su tiempo, ¿no? Sí. O sea, vocaliza demasiado. Es más así, mira. Guacu guacu. Guacu guacu. Bueno, en fin, es igual, déjalo. Adivina el final, ¿de acuerdo? Vale. Venga, vamos con el primero. Aquí tenemos a un chico muy aplicado haciendo un trabajo para el colegio, pero claro, todo no es trabajar. Así que se toma un descanso y mira qué descanso se va a tomar. Total, que el chaval empieza a esparcirse y en este momento de esparcimiento, pues llega su madre y le llama para ir a comer. Bueno, ¿qué pasa? Pero cuéntanos qué pasa, porque nos has dejado a medias como él. Nuria, ¿qué crees que pasa a continuación? ¿Qué pasa a continuación? Te doy una pista, tiene algo que ver con la chica con la que estaba chateando. Que la madre era la que estaba chateando. ¿Cómo? Yo es que soy muy... Tienes una mente un poco raruna ahí. Vamos a verlo, vamos a verlo. La madre está ahí. ¡Oh! ¡Era bueno, la casi, bueno, casi. Casi. Sí, sí, sí. No está mal. Para que luego digan que la tecnología separa las familias, ¿eh? Exacto, ¿eh? Era la hermana, pero muy bien. Bueno, ibas muy bien cerquita, encaminada, cerquita. Sí, señor. Vamos con el siguiente. Aquí tenemos a un chico que ha cogido prestado el coche de su padre y se ha ido a un picadero. Así que al llegar a casa tiene que eliminar todas las pruebas que le inculpen de que ha estado en un picadero. Ajá. ¿De acuerdo? La aspiradora, tal, lo limpia todo, etc. A conciencia. Eso es. Paramos, por favor. Bien. Te voy a contar el final. Y es que el padre le caza. Pero, ¿cómo crees que el padre llega a enterarse de que su hijo ha mantillado el coche? Bueno, pues no sé, a lo mejor un paquete de preservativos que ha dejado olvidado en la guantera. Vale. Y no es el padre porque el padre no hace esas cosas en el coche. Vale, preservativos. Vamos a ver la solución. Despejemos... El padre va a echar mano de los preservativos y no los encuentra. Despejemos la incógnita, por favor, antes de que esto vaya más. Ahí está. ¡Vaya! Los cuatro piececitos bien colocados. Pero, digo yo, montarse un misionero en un asiento reclinado, no sé, es como complicarse mucho la vida, ¿no? Bueno, a lo mejor los pies no eran de ella. ¿Eh? Bueno. Y eran de él. Tienes la mirada muy sucia.
Solo tengo que meditar. Sí, lo que tampoco nadie se esperaba era este último vídeo erótico festivo que vamos a mostrar ahora, que también sucede en un ascensor y que fue protagonizado por Nuri Roca. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Qué? No me digas, sí, sí, ¿qué sí. ha pasado? Sí, sí, sí. Vamos a verlo, por favor, vamos a verlo, si es posible. Yo creo que no he hecho mucho, si te va a ver. ¿Pero qué es Nuria? Sí, sí, sí. Oye, sí, ¿pero sí. esto me habéis puesto una cámara oculta o qué? Anda. ¿Y con quién está? Sí, hay mucho toqueteo ahí, ¿eh? Anda, se fue la luz. Y se fue la luz, sí. ¿Lo recuerdo? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Oye, Nuria, ¿pero esto cómo acabó? Porque estás encerrada con varios tíos en un espacio cerrado con mucho calor. No soy tonta porque me quedo encerrada con Cristian, que era el más guapo de todos. No, no, no se ve un pijo, pero el audio no deja lugar a dudas. Sí, es bastante... El audio yo creo que lo habéis bajado, ¿eh? Bueno, gracias, Javier Antón. No, hombre. Y ahora vamos con Perdidos de Luz. Picarona. Javier, ¿qué has escrito esto? Por si pasa algún avión, lo ve y viene a rescatarnos, ¿no? De eso nada, chata. Lo he hecho para promocionar nuestro programa, que nunca se sabe de dónde se puede rascar audiencia. Por cierto, qué hambre. ¿Cuánto tardan los del catering, no? Vamos a ver, Jorge Javier, que estamos perdidos. Que tenemos que buscarnos nosotros los alimentos. Claro que tú no sabes lo que es eso, ¿no? Pues yo sí, porque yo soy una madre corazón. Que se ha tenido que sacar las castañas del fuego toda la vida, ¿me entiendes? Porque yo soy una chica de barrio, que se ha ganado cada euro echándole un par de ovarios, ¿vale? Atención, compañeros, tengo una exclusiva de última hora absolutamente fidedigna. Sé quién tiene comida en la isla, pero no lo voy a decir ahora. Lo haré después del debate político de la isla, porque hasta en medio de una isla desierta, a punto de morir de inanición, Peñafiel y Pilar Rahola son capaces de discutir de política. Y si hay nativos en esta isla, tienen derecho a una monarquía. Pero eso sí, sin una princesa como esa Leticia Ortiz. Y esto yo te lo defiendo aquí y donde haga falta. Muy bien, y ahora vamos con la exclusiva que esperabais. La persona que tiene la comida es... ¡Isabel Pantoja! ¡Ay, mi vida! Eso que dice Jordi es falso. Yo no tengo comida. Ni comida ni dinero de Julián Muñoz. Soy tan inocente como en el caso Malaya. No sé si dice la verdad. Y yo aquí no puedo investigar que no tengo a mi equipo de hormigas blancas. Estoy buscando el polígrafo que usa Ana García en el juego de tu vida para demostraros que miente. A ver, a ver. A mí me va a contar la verdad, porque tenemos muchas cosas en común. Las dos somos madres. Las dos hemos tenido que criar a nuestros hijos solas. A las dos nos han puesto los cuernos. Isabel, bonita, escúchame una cosa, verás. O nos dices dónde tiene la comida o te meto como en la campanario, ¿me entiendes? Está bien, mi alma. Ahora llevo donde tengo la maleta con la comida. Pero que alguien sujete esta visa que tiene más peligro que Ortega Cano Borracho. ¡Correrme, quédame! Pues aquí está todo lo que tengo. Para que luego digan que soy mala. ¡Pero si está vacía! ¡La comida estaba aquí! Estaba, porque ahora se la está zampando toda tu hijo, Paquirrín. ¡Ay! Teníamos comida para 2 meses, pero yo no contaba con esto. Hay que ver cómo jala mi niño. ¡Se lo ha zampado todo! ¡Ay, Kiko! Esto es peor que cuando me robaba dinero para irte con prostitutas. ¡Ay! Hoy os proponemos un juego de agudeza mental. Adelante. ¿Cuál es el colmo de una jornada electoral? ¡Tiempo! A. Ser fotógrafo y que al ir a votar con tu hijo alguien te diga que es tu vivo retrato. B. Ser relojero y que al ir a votar no te den ni la hora. C. Ser canguro y que al ir a votar lo hagas con bolsas en los ojos. D. Tener que pasar la jornada electoral viendo cómo otros votan y se van porque te ha tocado ser miembro de la mesa. ¿Lo habéis adivinado? Sí. Sí, 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 sí. Hombre. Por supuesto, es la opción D. Es que tiene bemoles. Porque no hay mayor colmo en unos comicios que el de poder votar el primero y tener que salir el último del colegio electoral. Bueno, sí, que esto te ocurra en más de una ocasión. Un año sí y otro también, cada vez que hay elecciones nos suele tocar. ¡Ay, qué divertido! Pero es que no te lo pueden imaginar. Pues no. Ay, Ari,
Qué bien que al final te haya convencido para casarnos, aunque sea por lo civil. Lo que sea, con tal de hacerte feliz y montar un fiestón. He reservado un sitio súper especial, con mucha clase. La Ricotaberna de Gandhi. Ya verás, ahí va a sonar el sarri sarri hasta... ¿Qué? ¿La bandera española? ¿Y un cuadro del rey? No, no, yo aquí no me caso. Aritz, por favor. ¿Que no? Que esto más que una boda parece una jura de bandera. Ahora todos los edificios públicos llevan las dos banderas oficiales. Tampoco querías casarte por la iglesia. Yo soy Abertzale y de izquierdas. Pues si quieres, vamos al juzgado. Sí, claro. Un antiguo miembro de la Cale Borroca en un juzgado. ¿Pero tú qué quieres? ¿Que nos casemos o que me empapelen? A ver, tranquilícese. Una ceremonia civil dura muy poco. Además, yo voy a ir muy rápido porque también tengo prisa. No me hice concejal para trabajar el sábado. Vale. Pues empiece antes de que me arrepienta. Vamos a iniciar la ceremonia por la que Miren y Aritz van a contraer matrimonio con una lectura muy especial. El artículo primero de la Constitución. ¿La Constitución española? Bueno, es la costumbre en las ceremonias civiles. Además que tengo que leerlo, porque imagínese cómo se pondría Rajoy si se entera de que un concejal de su partido no ha leído la Constitución. ¿Que me va a casar un tío del PP? Mira, por ahí sí que no pasó. Nos vamos a una iglesia, que por lo menos Dios no es español. Y así como Jesucristo estuvo unido a sus discípulos, así PP y PSOE deben mantenerse unidos para acabar con el terrorismo. Joder, de todos los curas que hay en Euskadi, justo nos tiene que casar Munilla. ¿Ha visto eso? Un batasuno casándose en un ayuntamiento. Eso tiene que ser ilegal. Al fin y al cabo es una reunión entre miembros de la ilegalizada batasuna. Ah, está permitido. Seguro que eso es cosa del Tribunal Constitucional, que está a tope con Bildu. Pues nada, habrá que hacer otro cambio en la ley de partido. Todos sabemos que la comunidad autónoma vasca está formada por tres provincias, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. Pero pocos conocen que esta última estuvo a punto de no ser parte de Euskadi. Así es como acabó integrándose Álava en la comunidad autónoma vasca durante la transición. Vamos con la reordenación territorial. Cantabria pasa de provincia a comunidad autónoma. En cuanto a Álava, ¿qué hacemos con ella? Señor Suárez, la posición del PNV es clara. No queremos que forme parte de Euskadi. Al fin y al cabo, Álava es casi Burgos. Ahí no nos iba a votar ni Dios. Bueno, podría ser de La Rioja, puesto que tiene la zona de Rioja-Alavesa, con esos magníficos vinos, esas cepas de gran calidad y esas bodegas que da gusto visitar. ¡Es innegociable! Álava es territorio vasco de toda la vida. O es parte de Euskadi, o boicoteamos la transición. Pero el problema alavés siguió siendo foco de duras negociaciones. Y todos los alaveses queremos que la capital de Euskadi sea Vitoria-Gasteiz. Sí, hombre. La capital solo puede ser Bilbao, que por algo es donde más votantes tenemos. Muy bien. Entonces quemaremos todos los viñedos de la Rioja alavesa. Adiós a la Guardia, la Bastida, el Ciego. No, por favor. Vale, vale, aceptamos. Y el Endacari más vale que se instale en Vitoria. O en lugar de viñedos, plantamos patatas. Más todavía. De acuerdo. Qué más da donde viva el Endacari. Lo importante es que va a ser siempre del PNV. Frente a la historia oficial, esta es la verdadera razón de que Álava... ¡Chorradas! Todo eso es mentira. Que se sepa que Álava siempre ha sido y será parte de Euskadi, por una razón de peso. El Alavés, un equipo que consigue que a su lado el Athletic y la Real parezcan buenos. Bueno, Nuria, ha llegado el momento del sketch interactivo. Esa sección donde el público puede jugar con los políticos como si fueran marionetas. O sea, como en la realidad, pero al revés. Vale. Bueno, podéis llamar por teléfono de manera gratuita, ya lo sabéis, y elegir el final de la historia. ¿A ti el rollo interactivo te gusta? O sea, después de esta novela que acabas de publicar, bueno, que se ha publicado hace un mes, ¿te apetecería escribir una de estas de Elige tu propia aventura? Yo prefiero dominarla yo. ¿Sí, no? Sí, sí, yo prefiero llegar yo al final y luego ya cada uno que haga su interpretación. Bueno, pues lo que vamos a hacer nosotros, si os parece, es vamos a ver ya la historia de esta semana, el sketch interactivo, la protagoniza Antonio Basagoiti, y podríamos titularla El cajero. Señor Basagoiti, ¿dónde va? Voy a sacar dinero. Hay que invitar a los del partido a una mariscada para celebrar los 2 años que llevo de Lehendakari.
Idioma español, por supuesto. Número secreto, 1978, el año de la Constitución. Sácalo. ¿Y el dinero? ¿Será posible? Se quiere tragar la pasta como la política económica de Zapatero. ¡Vamos! ¡Vamos! He conseguido sacar al PNV de Ajurianea y no voy a conseguir sacar pasta de un cajero. ¡Dame mi dinero! ¡Dámelo! Señor Basagoiti, ¿qué ha pasado? El cajero. La Kale Borroka. Eso es. Ha sido uno de la Kale Borroka. Dios, ya sabía yo que no podíamos fiarnos de esa gente. ¿Cuánta razón tenía usted, señor Basagoiti? Cuando esto se sepa, va a suponer una verdadera revolución. ¿Usted cree? Claro. ¿O es que piensa que la opinión pública se va a quedar de brazos cruzados cuando sepa que la Kale Borroka ha vuelto a las andadas? Tiene usted razón. Ya estoy viendo los titulares. Basagoiti tenía razón. La tregua era una trampa. Basagoiti, mayoría absoluta. Basagoiti, más famoso que los Beatles. Menos mal que el banco tiene cámara de seguridad. En breve podremos identificar al culpable. Se le va a caer el pelo al imbécil que ha hecho esto. Basagoiti y Troitiño, los más buscados. Vaya pronto tiene Antonio. No me gustaría haber sido el que le dijo que el Constitucional había legalizado a Bildu. Por cierto, Nuria, creo que los de la tribu también flipaban un poco con los cajeros, ¿no? Claro, es que tú imagínate a alguien que no maneja dinero, que solamente maneja ganado y que es rico según las cabezas de vaca que tiene, pues va a una pared, como dicen ellos, y le suelta billetes. Entonces, claro, alucinaban. O sea, es que, claro, cualquier cosa que para nosotros es lo más normal del mundo, para ellos ha sido un verdadero acontecimiento. Un shock. Bueno, pues todavía nos queda por conocer las opciones entre las que el público puede elegir el final del sketch. Las vemos. Hasta aquí se han acercado los medios de comunicación de todo el país, puesto que, según parece, la Kale Borroka ha vuelto. Señor Basagoiti, usted ha sido testigo directo, ¿verdad? A ver, directo. Yo lo vi de refilón casi y ni me di cuenta. Pero si en su declaración ha dicho que era un joven con greñas, pendiente y una pegatina de Bildu. Eso es la impresión, el shock. Yo me olvidaría de esta anecdotilla y pediría que no se busque al chaval. Al fin y al cabo, la izquierda abertzale está dando pasos firmes por la paz. Hay que ponerles una pista de atrás. Ya. En todo caso, la Ertzaintza ya ha pedido los permisos para revisar la grabación y pronto se conocerá al culpable. ¿Y ahora qué hacemos? En cuanto vean la cinta, me empapelan. Ay, yo en el trullo por quemar cajeros. Ay, si me viera mayor oreja. Necesita que alguien le aconseje. Y en política, solo hay alguien capaz de salir airoso después de liar una gorda. ¿Camps? No, Rubalcaba. ¿Soy socialista? Claro. ¿Y Pachi López y su gobierno no? Llámenle ahora mismo, que ese se la sabe todas. Soy Antonio Basagoiti. Necesito tu ayuda. Hay una grabación que... Ya sé que has sido tú el cajero. ¿Pero cómo? Tengo topos y micros hasta debajo de las piedras. A ver cómo te ves que he sobrevivido 30 años en política. Y lo siento, pero no te puedo ayudar. Eres un rival político. ¿Que no me puedes ayudar? Pues igual hay cierto lendakari socialista que se queda sin apoyos. Ya ves tú qué putada, ¿eh? Vale. Tienes dos opciones. Dar el cambiazo o usar un imán para borrar todas las cintas que veas. Es lo que hicimos en el caso Faisán. ¡Hombre! Están ustedes aquí. Según me dicen los del banco, todo el sistema se ha estropeado. Ya siento que un Batasuno escape de la justicia, pero... Tranquilo, ya habíamos sacado la cinta. Vamos a ver ahora mismo quién fue el autor del fuego. ¿Qué quieres que le pase a Antonio Basagoiti? Llama completamente gratis y elige la opción que más te guste. Si quieres que Basagoiti se libre echándole la culpa a otro, llama al 900-525-791. Si quieres que lo pillen y le entierren en la cárcel, llama al 900-525-792. Y si quieres que le pillen a Basagoiti y se convierta en un símbolo de la izquierda abertzale, marca el 900-525-793. La opción más votada la veréis al final del programa. Bueno... Tres finales. Uno, que la culpa la tenga otro. Dos, que Basagoiti vaya a la cárcel.
o que se proclame símbolo de la izquierda abertzale. Por aquí os pasamos los números de teléfono a los que podéis llamar y ala, a llamar que es gratis. Bueno, pues al final del programa veremos cuál es la opción más votada. Y ahora, Nuria, prepárate, porque a la vuelta de unos sketches nuestro compañero Maldo te va a someter a la moción sin censura. Mira, sin censura. Sin censura. Bueno, os presento, mira, Nuria, este es Maldo. El Atleti por fin se ha clasificado para la Europa League, pero el público acabó pitando a Caparrós. ¿Es la afición de San Mamés exigente como un amante, pero como una amante ninfómana que nunca se queda satisfecha? Lo averiguaremos en el siguiente reportaje. Bueno, pues estamos ahora con Fernando Llorente, campeón. ¿Qué tal? Espero que tengamos mucha suerte el año que viene, te pueda decir también campeón, con la camiseta del Atleti en Europa, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Ojalá que el año que viene pues hagamos una gran temporada. Sobre todo disfrutar de la Europa League, que es maravillosa. Ya la hemos vivido hace 2 años. Viajamos por toda Europa, conocemos lugares nuevos. Parece que lo cuentas como si fuese un viaje de Erasmus, pero es un poco más como los cuadernos Santillana, ¿no? Que tenéis que currar aunque los demás estén de vacaciones. Es un orgullo llegar a Europa y si tenemos pues que tener unas vacaciones, no, vamos, estamos encantados. ¿A ti esto de entrar en la Europa League te sabe a poco después de haber ganado un Mundial? No, acaba. Entrar en Europa y llevar este escudo y esta camiseta por toda Europa es algo pues bueno, que tenemos que sentirnos muy orgullosos y para nada se queda corto, ¿no? El hecho de vivir un título con el Atleti tiene que ser una cosa espectacular. Oye, ¿cómo se celebra un empate contra 10? Bueno, perdón, ¿se celebra un empate contra 10? Si con eso consigues un objetivo que llevas peleando pues 10 meses de trabajo, sí, ¿no? ¿Crees que Caparrós estaba celebrando que era su último partido en San Mamés? No, yo creo que no lo sé. De momento a nosotros no nos ha dicho nada. Yo creo que eso no lo sabe ni él, ¿no? Yo creo que eso está muy en el aire. It's blowing in the wind, como decía Bob Dylan. La afición del Atleti no es un poco como los judíos, que al final acaba crucificando a todo Cristo. No, la afición del Atleti es muy buena, nos ha ayudado muchísimo. Fíjate cómo nos apoyaron en la final de Copa. Es que son muy conformistas, ¿no? Que siempre quieren más, siempre piden más y digo que es bueno para nosotros porque eso nos hace que siempre queramos más. Hace unas semanitas fue la presentación de la nueva equipación del Atleti. Yo no sé si ya te han hecho una camiseta a medida o están esperando a que te confeccionen una nueva en Madrid. No, para nada, hombre. No seas así. Eso son cosas de la prensa, pero en realidad no ha habido nada y nada, yo estoy muy centrado en el Atleti, muy a gusto, con muchas ganas del año que viene, pues disfrutar de la Europa League y de disfrutar de la camiseta verde. Esa. De la verde también, ¿no? Tía, ¿pero cómo le vendes esto? O sea, esto es armonía cero. Comer carne es matar animales, ¿sabes? Meat is super murder. ¿Y a usted quién le ha pedido su opinión? Que estamos en un país libre. Jo, tío, que fume, pa. La libertad es sentir el viento en tu cara mientras coges olas en Zarautz. Pues pídese a tomar el aire a Zarautz, pero deje de entorpecer la cola. Eso, que algunas tenemos prisa. Yo estoy súper en contra de la prisa. Tienes que aprender a fluir. Dame un abrazo. ¿Pagar con tarjeta un bote de champú? El mínimo para pagar con tarjeta son 10 euros. Oh, tía, es que mi mamita no me ha dejado nada suelto. Te lo jupi. ¿Te lo qué? Te lo juro por Snoopy. ¡Ya lo tengo! Voy a coger otra cosa y así serán más de 10 euros. Pan de molde no, que es súper químico y súper lleno de conservantes. Refrescos tampoco, que si los compras, contribuyes al capitalismo. ¡Decídete ya, que algunas tenemos cosas que hacer! Tranqui, tía, que hasta dentro de 2 horas no hay olas buenas en ninguna playa. Lo ha dicho Ana Rutia. Seguridad. A mí hacedme lo que queráis, pero tratad con cuidado a mí. Oiga, es la sede del PSOE y está Agustín, ¿no? Normal, solo les queda 1 año de gobierno como para estar Agustín. Yo más bien estaría incomodín. Para que luego digan que soy soso. Ahora mismo, sin proponérmelo, ya ha sido más gracioso que los del Shevalita. Basagoiti ha quemado un cajero por accidente y ha echado la culpa a la Kale Borroka. Ahora están a punto de descubrirle. Tú decides qué le va a pasar. Si quieres que se libre culpando a otro, llama al 900-525-791. Si quieres que lo pillen y acabe en la cárcel, llama al 900-525-792. Y si quieres que lo pillen y se convierta en un símbolo de la izquierda abertzale, llama al 900-525-793. En breve emitiremos la más votada. Después de escanear 2 cerebros elegidos al azar, hemos visto comportamientos realmente sorprendentes.
dosis extremas de ternura, risa floja ante cualquier fluido de palabras, muestra de agrado al olor corporal, miradas que derretirían hasta la mismísima Antártida. No hay duda, estamos ante el fenómeno conocido como el colocón del amante. ¡Coño! Tranquilo, si usted se ha sentido identificado con este vídeo, no se asuste. Es simplemente que está enamorado. ¡Mira qué bonito! Menudo timo esto de la TDT. 200 canales y no hay más que culebrones, teletiendas y vaya semanita repetido de todos lados. Video Latino Entertainment presenta Me sube la bilirrubina. Madre mía, Juan Cali, al lado de esto parece Falcon Crest. Un arlequín que hace tan... ¡Coño! ¡Celis! ¡Ay, Pachito, qué vergüenza! ¡Quita eso nomás! Ni de coña, esto me lo voy a tragar yo como si fuera una final de Copa del Athletic. Hijo, voy a sufrir una descompostura. Bueno, al menos en el primer capítulo no lo hice tan mal, ¿eh? Vení acá, mi amor. ¡Oh, no! Osvaldo, no podemos besarnos. ¿Por qué? ¿Por qué? Eres mi madre. ¡Ah, sí! Eso. Porque yo soy tu madre. Joder, Celis, están todas me la chapa con tus hijos y ni una palabra de esto. Ay, es que me da mucho azoro. Era tan joven, ingenua. No te digo más que en un capítulo salía desnuda y todo. ¿Has dicho desnuda? O sea, pero desnuda, desnuda. Vamos, lo que técnicamente se conoce como... ¿En pelotas? De pies a cabeza, mi amor. Ay, pero ya, me da mucha vergüenza recordar todo aquello. Me agarró entre dos embarazos, tenía los pechos así, todo hinchados y... Fue horrible. Y muy incómodo, ¿ah? ¿Eh? ¡Sí, me has conseguido la serie! Si tengo que ver todos los capítulos de esta bazofia en la tele, veo antes la Y vasca acabada. ¿No son cintas de vídeo? Serie muy antigua, amigo Pachi, pero estás de suerte. ¿Sabes quién tiene el reproductor VHS? ¡Tachán! Y puede ser tuyo por módico precio de 500 euros. Bueno, venga, apúntalo en mi cuenta. Esto no son cintas de VHS, son beta. ¿Y sabes quién tiene convertidor beta VHS? ¡Tachán! Paso de cintas solo por 500 euros más. Me va a salir más caro este desnudo que el de Marta Sánchez a Interview. Oye, mijo, pues sí que te entró calentura con el culebrón, ¿eh? Llevas ahí como 4 horas sentado viéndolo. Bueno, es que estas cosas, como te enganches... Ay, mijo, pues te lo vas a pasar chévere durante años, porque grabamos como 2000 episodios. ¿Qué? ¿2000? Sí, así me ha pasado unos 150. Ay, no, mijo, eso era solo la primera temporada. Después, como tuvimos tanto éxito, grabamos otros 1000. Ay, luego otros 3000. Ay, mijo, ahora me acuerdo. En total, la serie tuvo como más de 5000 episodios. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Por qué crees que se conoce Euskadi en Europa? ¿Por el conflicto? No, bueno, yo creo que... Digo, entre el Atleti y la Real, ¿eh? Bueno, pues sí, la verdad que es un... Pues sí, por ese conflicto sí que nos conoce. Por ese conflicto sí, la verdad que es un derbi muy bonito para los que hayan tenido la oportunidad de vivirlo, sobre todo en San Mamés, hay que decirlo. Sí, ¿no? No, yo creo que por eso no pueden conocerlo, ¿no? Yo creo que por la guerra quedamos, ¿no? Los vascos en todo, allá donde vamos, en ¿no? En todos los sentidos. ¿Cómo te gustaría que fuese el nuevo San Mamés? Imagínate un campo de Europa y dices, jo, me encantaría que fuese... Como el Camp Nou, a lo mejor, para ver si cae algo este año, bueno, ¿no? Bueno, hay estadios en Alemania que son así bastante nuevos, que son muy, muy bonitos, la verdad. Yo prefiero que se parezca al San Mamés de ahora, ¿no? La magia que tiene San Mamés, la gente tan encima y todo, pues a mí la verdad que me da mucha pena. Yo me quedaría con el que tenemos. Pasáis mucho tiempo en el hotel. ¿Vosotros hacéis como el resto de la gente? ¿Os lleváis ahí alguna toallita, un jaboncito? ¿O llegáis al estadio donde vais a jugar y dices,
Esta copa no la tenemos en San Mamés, vamos a llevárnosla también. Nosotros somos gente normal y la hacemos por uno. Como... O sea, que os lleváis el jabón. Si sois gente normal, os lleváis el jabón. Eso sí, eso viene, ya sabes que el jaboncito, tal, no sé qué, eso viene bien en el neceser. Alguno se lleva todo, hasta la sábana, si puede. Y ahora que nos vamos a Europa, ¿quién es el que mejor hable inglés en el banquillo? Porque ahora los árbitros hay que insultarlos en inglés. La verdad que busqué castellano, está difícil comunicarte por ahí. Inglés, igual algún mundialista de estos. Yo no, yo mira que estoy intentando aprender. Jai Martínez, seguro que os ha podido hablar algo. Usted se echa para adelante y bueno, se atreve con todo. What are you doing here? Oh, yo, pues pasando aquí la mañana súper a gusto en inglés, el sol de... Ah, pues... Nice weather. Yes. Sí. Nice weather. My Taylor is rich and yours. Yes. My Taylor is... Is poor. Is más poor que my Taylor, ¿no? Ya para terminar, ¿quién va a celebrar más, la afición del Atleti y el paso a Europa o la de la Real, la permanencia en primera? Yo creo que son dos objetivos dignos de celebrar. Claro, porque si no ganamos nada, algo hay que celebrar, ¿no? Claro, hombre. Nosotros podemos celebrar que hemos entrado en la UEFA. Ellos que se quedan en primera. Eso es. A Parreala, ¿no? Y esperamos todo, pues que la Real se mantenga y haya pues, los máximos equipos vascos en primera división, ¿no? Goodbye, my friend. Good luck. Bueno, Nuria, hola, bienvenida a la moción sin censura. Probablemente la cara menos amable vaya semanita, pero espero que estés tranquila y relajada. Sí. ¿Sí? En principio lo estoy, luego al final ya te diré. Pues no deberías. Vale. Es broma. Pero bueno, te explico brevemente. Yo aquí solo soy un mensajero, un conductor, digamos, porque todas las preguntas que te vamos a formular hoy aquí las hace expresamente gente de la calle. Uh-huh. Así que, ¿estás lista? Venga, estoy Venga, preparada. Pues comencemos con Tengo una respuesta para usted. Hola, tengo 39 años, soy química de profesión, trabajo en una multinacional. ¿Cuál crees que es mi programa favorito de la televisión? Bueno, con este perfil y tal cual está la tele hoy en día, que trabaja gente hasta como yo. Vaya semanita. No es pregunta trampa, ¿eh? Ese programa ya sabemos que para aquí es el favorito. Bueno, pues, ¿Perdidos en la ciudad? Venga, ponemos Perdidos en la ciudad, vamos a ver la respuesta. El intermedio. Oh, el intermedio. Oh. ¿Por qué nadie dirá redes con lo interesante que es el señor Punset? Yo iba a decir también redes, pero me parecía demasiado obvio. Sí, demasiado gafapasta también, sí. ¿No? Bueno, vamos con la siguiente, la pregunta del sí o el no. Aquí es facilito, solo puedes responder sí o no. Lo que pasa es que si dices otra cosa, sonará una bocina. Y si te descuidas, ten cuidado que se abre una trampilla y caes con unos tiburones ahí abajo. Vale. Así que vamos a ver a la pregunta que tienes que contestar. ¿Alguna vez te has grabado haciendo el amor? Solo puede responder sí o no. Yo añadiría si se pueden ver esos vídeos. No. ¿No? No se pueden ver. ¿No se pueden ver? O sea, que sí los has grabado. No se pueden ver. ¿Y la pregunta que ha dicho el chico? ¿Sí o no? No. ¿No? Decimos que no. Bueno, pues pasamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es la pregunta de la primera cita. Vamos a ver lo que pregunta la gente en la primera cita. Oye, ¿me puedes decir qué animal eres en la cama? Bueno, tu paso por guacu guacu seguro que te ayuda a responder a esto. A ver, ¿qué animal soy yo en la cama? No vale que me digas que eres un lemur asiático con lomo plateado. Aunque suena bien, ¿eh? Oye, pues eso no me importaría. ¿Lemur asiático con un lomo lemur plateado? Asiático en... ¿Dejamos lemur asiático? No, una pantera. ¿Una pantera? Negra brillante, sí. Me gusta más. Pues yo soy un ornitorrinco. Bueno, pues oye. ¿Eh? Que son así un poco más indescriptibles, sí, ¿no? Sí. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Vamos a ver a Nuria Roca en cifras. Yo creo que con 18 años. 18 años. ¿Qué crees que le hemos podido preguntar a este caballero? Bueno, con 18 yo creo que habéis preguntado que... ¿Cuándo empecé en la televisión? Porque no habréis preguntado que cuándo... No, ¿verdad que no? No. No. ¿A que no? Bueno, pues vamos a ver la respuesta, a ver si tienes razón. ¿A qué edad se coció Nuria Roca su primera borrachera? Yo creo que con 18 años. La primera borrachera, el día que perdiste la virginidad etílica. ¿Es cierto? La etílica, con 18 no. ¿Más pronto? Más pronto. ¿A qué edad, más o menos? Pues no sé, en unas fiestas del pueblo, pues me imagino que con 15. 15, sí. 16, sí, ¿no? Pues sí. ¿Y con qué sí te la pegaste? ¿Vino, cerveza? No sé si aquí se conoce el calimocho. Hombre, que sí, si ¿no? se conoce, si es de aquí, es de la tierra, el calimocho. Pues eso. Bueno. Unos vasitos de calimocho y me sentaron fatal. Yo empecé mucho más tarde, a los 22, pero vamos, sí, eso claro ya es otro tema que hablaremos otro día. Bueno, vamos a continuar y ánimo, Nuria, que ya queda poquito. Venga. Eso sí, queda la peor parte. Esto es lo que llamamos la pregunta incómoda.
Aquí tenemos a tres personas que tienen una pregunta incómoda para ti. Elige una y a ver si suerte. Pues me voy a quedar con la primera. ¿Con la primera, seguro? Sí. ¿Marcamos la primera? Vamos a marcar la primera, pero antes, si te parece, vamos a ver las otras dos preguntas de las que te has librado. Vale. ¿En el trabajo te has sentido tú alguna vez atraída por algún compañero? ¿Por cuánto posarías para interview? Bueno, pues estas de las dos preguntas de las que te has librado, así como te has librado, no hace falta que las contestes. No te las contesto, pero a ver, luego puedo hacer un intercambio si la primera no me gusta, ¿no? Bueno, si quieres puedes contestar ahora y luego te juegas a la última. No, vamos allá. No, pues vamos allá. A ver la pregunta incómoda de esta semana de Nuria Roca. Coge aire, un redoble, por favor, y atenta. ¿Has ido alguna vez a algún vidente? ¿Y bien, Nuria? No he ido, pero no me importaría. Te pica la curiosidad, sí, ¿no? Sí, pero no he ido nunca. Es más, le pedí el teléfono a una amiga de una vidente que ella visitaba y lo tengo apuntado, pero no me he atrevido. Bueno, pues ya sabes, esa es una de las listas que tienes que hacer antes de morir. Sí. Bueno, pues ha sido facilito, ha agradable, sido fácil, no ha sido tan incómodo. No, un fuerte aplauso para Nuria gracias. Roca. Muchas gracias y no te vayas porque ahora te voy a invitar a que veas el nido de Pachi, que esta vez parece que se ha enganchado con los culebrones. Esto no hay que perderse. ¡Pase, pase! Me sube la bilirrubina. Bueno, sí, dejé ahí las cajas. La próxima vez que coincidamos ya le daré propina, ¿eh? Dale, bueno. Tranqui, tío. Si abajo en el camión todavía quedan por lo menos 20 como estas. Bueno, pues ya tengo los putos 5.272 capítulos del culebrón. A por ella. Me sube la bilirrubina, capítulo 51. Me sube la bilirrubina, capítulo 117. Me sube la bilirrubina, capítulo 303. Me sube la bilirrubina, capítulo 432. Más de 400 capítulos de este bodrio y todavía no se ha visto ni un pie. Me sube la bilirrubina, capítulo 570. ¿Pachi? ¡Pachi! ¡Mierda! ¡Me he dormido! ¡Jacín! ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Has visto algún capítulo? Sí, he visto tres. No has aparecido en mucho tiempo por kebab de Hasim y subí por si estabas muerto. Y me ha enganchado, serie muy interesante. ¡Pero ha salido Seilis desnuda! Sí, seguro, Seilis desnuda. Bueno, a ver esos tres capítulos de este infierno. ¿Qué coño has dicho, Hasim? ¡Seilis no ha salido en bolas! ¿Cómo que no? Todo el rato desnuda. Se le veían los ojos, los brazos, una inmoralidad a los ojos de Alá. Aunque de serie me gusta. Alá, perdona a Hasim, pero voy a seguir pecando con culebrón. Fin del capítulo 5271. ¿Por qué se ha tenido que morir Osvaldo? ¿Por qué? Su primera muerte fue dura, pero tener que ver morir al mismo personaje dos veces en misma serie es demasiado. Menos mal que ya solo queda el último episodio. Que ya tiene huevos que dejar en el puto desnudo para el gran final. Chito, por fin me acordé. Me desnudaba en el último episodio de la serie. Basagoiti ha quemado un cajero por accidente y ha echado la culpa a la Kale Borroka. Ahora están a punto de descubrirle. Tú decides qué le va a pasar. Si quieres que se libre culpando a otro, llama al 900-525-791. Si quieres que lo pillen y acabe en la cárcel, llama al 900-525-792. Y si quieres que lo pillen y se convierta en un símbolo de la izquierda abertzale, llama al 900-525-793. En breve emitiremos la más votada. Me gusta la opción de Basagoiti echándole la culpa a otro, que es lo que yo llevo haciendo toda la legislatura con Zapatero. Señorita, quiero votar. Votar al PP. ¿Cómo que no se puede? Si esa opción tendría que estar siempre, que es la que quiere todo el mundo. Hello, everybody. Tonight, aprovechando Eurovisión, os vamos a ofrecer otra lista de éxitos europeos. El Euromarrón, o sea, el ranking de los países más endeudados de la Unión Europea. Una lista que más que hot, es red, como los números rojos de los países.
en el número 5, Spain, que en Eurovisión no se comerá un colín y tal y tal tal, pero que en el Euromarrón está arrasando con el hit Vivo en el Paro. Desde que gobierna el PSOE vivo en el paro, ¡hey! Vivo pagando, ¡hey! Me han embargado, ¡hey! Es la cola del INE me he instalado y esto Rajoy no lo va a resolver. En el number 4, Islandia, un país tan frío que no es de extrañar que los sueldos se hayan congelado. Y vamos al número 3 del top list, donde Irlanda y Portugal se hunden en pareja en su camino a la ruina con el tema sueldo chiquito. Sueldo pequeñito, wow, wow, wow. Pisos chiquititos, wow, wow, wow. En Irlanda y Portugal nos vamos a suicidar. En el number 2, Grecia, con una versión del hit de Remedios Amaya. Hay quien me presta la pasta aquí, que la pobreza me lleva aquí. Que como siguen así van a tener que empeñar hasta el Partenón. Y en el number one, la zona euro al completo. Porque esto, my friends, es un desastre internacional. Os dejo con su hit, Europe's Living an Hundimiento. Bye, bye. Es la ruina en la zona euro. ¡Qué hundimiento! Esto va a petar. Todo ha sido por los banqueros. Y es la gente la que va a pagar. Zona euro, hundimiento. No me venga con excusas. Lo que me han hecho es un señor fraude de la empresa de transportes. Yo solo sé que no me ha llegado el material completo, así que es su culpa. ¿Ah, sí? Pues pienso llevar la denuncia a las más altas instancias, a consumidores, con Sobera, nada menos. ¿Ah? Tranquilo, amigo Pachi. He puesto a investigar a toda mi red de... amigos. Y he descubierto coleccionista privado que tiene serie completa. Último capítulo incluido, sí, sí. ¿Qué me dices? Va a estar en Feria del Coleccionismo del Hotel Villa de Bilbao y... ¡Hala! Paciencia no ser primera virtud de mi amigo bilbaíno. Ahí está. El episodio final de Me sube la bilirrubina. ¡Lo tengo! ¡Es mío! ¡Mío! ¡Mío! Bueno, un momento. Somos adultos, ¿no? Podemos resolverlo de una forma civilizada. ¡Se lo queda el que tire más fuerte! Se me ocurre otra forma mejor. Para mí. Se la lleva el que más me pague. 50 euros. ¿50 euros? Aficionado, yo ofrezco 52. ¡200 euros! ¿Tú? ¿Qué interés tienes en esa mierda? Es un culebrón latino muy interesante. Un clásico. Tú también quieres ver si sale desnuda tu asistente latina, ¿no? Lo siento, señores, pero alguien me ha llamado y me ha ofrecido 500 euros y acabo de venderla. Así, qué cruel es la vida. Ponme doble y queso feta. He perdido. Yo no, amigo Pachi. La cinta la compró así. Sí, sí, quería verla antes que nadie. Gran capítulo, gran final. Eso sí, Asim cero ojos en escena de desnudo. Demasiada carne para mí. ¿Entonces? ¿Es cierto? Sí, y toda tuya. ¡Yup! Solo por 200 euros más de lo que pagué yo. Voy con el desnudo de los cojones. Este mes para ahorrar me voy a tener que quitar la suscripción del Playboy. Por fin, llegó la hora. Bueno, mijo, si tampoco es para tanto. Ya te dije que estaba horrible. ¡Ahora! Ahí está. Se va a quitar el vestido. Ay, ¿qué va? ¿Qué va? ¡No me jodas! Pero si tienes...
Bueno, Pachito, ya te dije que fue muy incómodo trabajar con esa prótesis ahí abajo. Pero claro, lo escribí al guión. Era la escena cumbre en la que se descubría que yo, en realidad, era un macho. ¡Joder, qué puto asco! Ay, bueno, mijo, qué exagerado, ¿no? Acababa de dar a luz, pero las estrías tampoco eran para tanto. Muy bien. Me ha encantado esto del Pachi. Han pillado muy bien la situación dramática de España. Los únicos que trabajan son un moro y una latinoamericana. Y el español en el paro... Ahora, que no sé por qué dicen que esto es humor. Porque a mí me parece como para echarse a llorar. A ver, vamos a iniciar la reunión de jefes de tribu urbana. Aquí en Menda por la tribu Los Heavies, Noche Ártica por los Emos y Pinky por las Lolitas. En representación de la tribu Los Normales, Nuria. ¡Nuria! ¿Qué pasa? Entra aquí. Claro, a poner normalidad, ¿no? Un poquito. Bueno, mira, estamos hasta los huevos de vosotros, ¿eh? Que Los Normales os estáis cargando el barrio. ¿Eh? Ay, nosotros los normales. El parque con esa pinta y con esos pelos me estáis diciendo tú a mí que nosotros los normales nos estamos cargando el barrio. Estás escuchando que el parque es para hacer litros y no para correr. ¿Tú por qué corres si no te sigue la pasma? Para hacer un poco de ejercicio, que a ti no te vendría mal, porque, hijo mío, mira cómo estás. Y además el chándal es súper cutre, es ridículo. A ver el tacón que llevas. No, tú con eso no puedes correr. Nos angustia ver vuestras pieles abrasadas por el sol. Sí, tú ya te estás haciendo una tribu si quieres seguir en el barrio, ¿eh? Venga, a ver si era la talla como heavy, va. Calladita, más bonita. Ahí está. Mírate esta birra caliente. Esa birrita caliente. Está caliente, está calforra, no me gusta a mí esto. Perdona, ¿que no te gusta la birra? No me gusta a mí. Te voy a decir que me voy a la melena así como yo. Una cola light. Con ese moñaco no sé si vas a salir de la melena. No voy a poder. Ahora que si me lo suelto, perdona, pero yo tengo mucha gracia meneando la cabeza, ¿eh? Con la boquita se le va la puerta. Si quieres, puedes ser un emo. ¿Tú eres un emo? Emo. Ah, emo. Pero tienes que cambiarte el nombre. ¿Te gusta Apatía Eterna? Apatía Eterna. Sí. Dime algo deprimente, ¿tú te crees, por favor, que así va a ir mejor el barrio? Hombre, mejor que con Heavy, no, pero... Nuria, pasa, pero que es un deprimente. ¿No quieres ser una lolita como yo? Podrías ser una lolita, pero tienes que cantar y ser súper risueña. ¿Te sabes la canción de Heidi? No, yo lolita, sí. No, yo prefiero hacer una lolita, Heavy. Lolita. Yo prefiero ser Heavy y hacer así Heidi. Con la guitarra. Sí, no, es que yo esta no es, que no me sale. ¿Pero por qué no? Es que además a mí por ser así no... O sea, ¿qué pasa, vale? Llevo 2 horas esperándote fuera. O sea, tú eres una pija como yo. No sé qué haces con esta gente. No, perdona, yo soy normal, pija, ¿no? No, lo que tenemos que hacer es una merienda de pastillitas de pelo. Por favor, Nuria, estás de pija como yo. Pero sí, no, por favor, cantante suyo, sí o no. A ver, no, porque a mí me prende el bolso. A ver. ¿Eh? Aquí esta tronca estaba a punto de ser aceptada por mi tribu, ¿eh? Que solo te faltaba el rito de iniciación. ¿Y cuál es? No sabes en qué consiste, ¿no? No. Sí, tronca, consiste... ¿Cuál es? Emo, dime cuál en es. En salir airosa de esta encerrona de sketch. ¡Un aplauso para Nuria Roca! Bien, Nuria, ¿ves? No sé yo con qué tribu me quedaría, ¿eh? Los Heavy, sin duda. Bueno, ahora todos atentos, vosotros también, Fauna, porque vamos a ir con el recuento y a ver qué final habéis elegido para el sketch interactivo de hoy. Ahí va. ¡Dinero! ¡Dame! Vale, sí, he sido yo, pero puedo explicarlo. Dios mío, qué vergüenza. Ya nadie querrá mirarme a la cara. ¡Pasa, Goyi! ¡Hasta tú! Antoncho, perdónanos. Estábamos equivocados contigo. Pero nos has hecho reaccionar. Tenemos que volver a la Kale Borroca como has hecho tú. ¡Soltad a este Gudari! ¡Pasa, Volki! ¡Hasta tú! Al menos he conseguido que por fin me quieran en Euskadi. Lo que le faltaba a la política vasca para que nadie la entienda. Antonio Basagoiti, líder abertzale. Lo que está claro es que la gente vota a mala idea, Nuria. ¿Qué opinas? La gente es un poco pejiguera y le gusta... No le gusta lo fácil, le gusta complicarlo. Le gusta... Hombre. Yo lo voy a hacer, daña, sí, hacer pupita. Sí. Bueno, lo que está claro es que la audiencia manda. Así que seguimos a vuestras órdenes. Vamos a sketches. Madre mía, vaya sueño que me ha entrado con el programa vasco este. Ale, a descansar. Voy a contar escaños que seguro que me duermo antes de llegar a la mayoría absoluta. Un escaño para el PP, 2 escaños para el PP,
3 escaños para el PP. Vaya, más que dormirme, me estoy excitando. Bueno, antes de irnos, aprovecho para recomendaros una vez más para Ana de tu muerto, el hasta ahora último libro de Nuria Roca, mi segunda novela, ¿no? Segunda novela, sí. Que se está vendiendo como tú. Bueno, pues va a la quinta edición ya. Joder, madre mía. Sí. Pues nada, yo estoy pensando que este me lo quedo yo. Te va a gustar, dicen que es adictiva. ¿En serio? Sí, la historia. Empiezas y no quieres parar hasta el final. Pues nada. Y no me está dando. Bueno, un aplauso para Nuria Roca. Gracias. Y a vosotros lo de siempre, que nos vemos la próxima semana aquí. Traeros a un amigo si podéis. ¡Agur! ¡Agur! Hija, te lo digo otra vez. Deja ese patán de tu novio antes de que nos avergüenza a todos. Es que no ves que está dando el cante. Casarse con el uniforme de Julen Guerrero. Ahora solo falta que el cura vaya vestido de Clemente. Anaita ya está bien. Anchón es del Athletic de toda la vida y casarse así era su mayor ilusión. Bueno, Julen, digo Anchón, ¿quieres a Maite como legítima esposa? Bueno, yo voy a darlo todo por este matrimonio. Si el míster me lo permite, yo desde luego estoy al 100%. ¿Y prometes ser fiel a Maite y amarla en la salud y en la enfermedad? Bueno, la verdad es que espero terminar mi carrera en este matrimonio y a ver si nos respetan las lesiones. En fin, pues Anchón, Maite, yo os declaro marido y mujer. Dios, cuánto lamento retirarme de la soltería. Han sido tantos años con mis compañeros. Gracias, Maite, por ayudarme a cumplir mi deseo de casarme así. De nada, Anchón, pero no te relajes. El matrimonio es muy largo y tú no tienes la titularidad asegurada. En el banquillo hay otros 22 esperando que haya rotaciones. Ya sabes, el matrimonio es así.